Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por las 3 horas de tu agonía, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No es eternamente perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Buenas noches. Iniciamos hoy ya estos días de Semana Santa con este Viernes de Dolores que pedimos al Señor para que nos ayude, para que nos ilumine, para que en este momento que nos unimos al Señor para su santa gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, que nos reunimos pidiéndole a Dios, y especialmente en esta advocación, que hacemos memoria de Nuestra Señora de los Dolores, pidiendo a Nuestra Madre del Cielo, donde recordamos el anciano Simeón dijo a María: este hijo tuyo será un signo de división y provocará la caída y la resurrección de muchos en Israel, y una espada atravesará tu propio corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cantamos todos. Señor, ten piedad. Todos. Cristo,
oración que pasen todos, que Dios nuestro, que quisiste que la madre de tu Hijo compartiera con Él, de pie junto a la cruz, sus sufrimientos, haz que todos nosotros asociados con la Virgen en la pasión de Cristo participemos también en la gloria de la resurrección. Te pedimos, Señor, por nuestra madre, y te pedimos hoy en memoria de San Juan Bautista Lasalle. Te suplicamos, Señor, en esta Eucaristía, inicio, Viernes de Dolores, pidiéndote por todas las almas benditas del purgatorio, la más olvidada intención de un devoto, pidiendo a la Virgen de los Dolores por Aurora Bolívar y familia, pidiendo también la salud de la familia Escalante, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, porque que asociados a la pasión y dolor de Cristo, participemos también en la gloria de la resurrección. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hijos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedará avergonzado de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Oh, Lord, palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Suave. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Confío en ti, Señor.
busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús le dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por lo blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si Dios así se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, que no me crean, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu sabremos la dulzura del bien. Gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar, hijos. Decimos todos: cúbrenos, Señor, con el poder de tu preciosa sangre. Séllanos, Señor, con tu santo poder. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido
la muerte, la muerte en el árbol particular de la cruz, en el árbol particular por todos mis pecados, por todos mis pecados, ven conmigo, ven conmigo, Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, ven ten piedad de nosotros, ven ten piedad de nosotros, Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí, apartar de toda alma cortante, toda arma cortante, toda tentación del enemigo, toda tentación del enemigo, Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí, apartar de mí todo mal, todo mal, procurarme la salud, procurarme la de salud, alma y cuerpo, de alma y de cuerpo, Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo atentado de muerte, todo atentado de Santa Cruz de Jesucristo, Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes, guardarme de accidentes corporales y temporales, corporales y temporales, que yo adore la Santa Cruz que de Jesucristo, Santa Cruz de por siempre, por siempre, Jesús de Nazaret crucificado, Jesús de Nazaret crucificado, tener piedad de mí, tener piedad de mí, hacer que el espíritu maligno, espíritu maligno, sea parte de mí, sea parte por de mí, todos los siglos, por todos los de siglos, los siglos, de los siglos, Santo Dios, Santo, Santo fuerte, Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Santo Dios, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es Jesús nuestro Señor, que ya nos introduce a este lenguaje de la pasión y del dolor que experimentó nuestro Señor Jesucristo, y quien le acompañó a la Santísima Virgen María. Jesús, igual que aquellos que querían apedrearlo, también nos hace esa pregunta. He realizado ante ustedes muchas obras buenas, nos dice, de parte del Padre, y por cuál de ellas me quieren apedrear. Junto a estas obras buenas, pues le ha acompañado siempre nuestra Madre del Cielo. Y durante estas obras buenas, pues es hoy digno de meditar y quedarnos reflexionando por qué, por ejemplo, por qué la imagen de Nuestra Señora, especialmente en su advocación de Coromoto, está llorando en Guanare y está llorando también allá en el extranjero. Y al principio examinaron y se dieron cuenta que sus lágrimas son verdaderas y que brotan totalmente de esa imagen una madre cuando está llena de dolor y de tristeza reclamando algo a sus hijos. Dios lo que está reclamando fuertemente esta actitud equivocada que hay en nuestro mundo. Dios nos está reclamando y nuestra madre con tristeza nos lo hace saber con lágrimas en sus ojos a través de la imagen para recordarnos el dolor que ella siente por no querer escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Siente dolor, hijos. Y cómo me gustaría decirles que esto no es verdad, cuando esto es verdad, cuando ya en las redes eso es conocido por todas partes. Eso es verdad cuando es conocido, por ejemplo, allá ese dolor que la imagen de la Virgen de Coromoto en Guanare está experimentando. Es que nos vale la pena allí reflexionar. Y una de las partes que nos ayuda a reflexionar es casualmente el Via Crucis que nuestra Madre del Cielo acompañó. Acompañó a nuestro Señor Jesucristo en ese camino que lleva hacia el Calvario y lo acompañó para que usted y yo entendiéramos que el camino de la salvación causó mucha pasión
que el camino de la salvación causa mucho dolor, que el camino de la salvación llevó a herir profundamente el inmaculado corazón de la Santísima Virgen María. ¿Qué fue lo malo que hizo el Señor? ¿Qué es lo malo que ha hecho nuestra Madre del Cielo? Amarnos. Ya no tiene forma como decirnos cuánto nos aman, hijos. Ya no tiene forma como decirnos lo mucho que Jesús nos ama y lo mucho que nuestra Madre del Cielo nos ama, hijos. Pero esta confusión del mundo está haciendo daño, hijos. Porque hoy a lo que es pecado se le quiere llamar que no es pecado, hijos. Hoy a lo que es malo se le quiere ver que no es malo cuando realmente es malo. Hoy al quebrantamiento de cada uno de los mandamientos de la ley de Dios se quiere dar a entender que eso no tiene importancia de ninguna magnitud. Y ahí es donde está el engaño, hijos. Y es ahí donde está la tristeza. Y es ahí por la cual sufre Jesucristo nuestro Señor. Y si sufre Jesucristo nuestro Señor, hoy tengo que revelarle que nuestra Madre del Cielo también sufre. Y es ahí las lágrimas por las cuales están saliendo de la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. Y si está saliendo, es porque hemos ofendido grandemente al Señor. Estos días, mis queridos fieles que están presentes en esta Eucaristía, vamos a trazarnos un propósito, hijos. Vamos a orar incluso por aquellos que no han venido y que han despreciado totalmente este inicio con este Viernes de Dolores en el inicio de la Semana Santa. Vamos a trazarnos el propósito de poder entender esta verdad para la gloria de Dios Todopoderoso. Que podamos comprender que es al Señor que se ha herido, hijos. Que podamos entender y hacerle entender a nuestra familia y a nuestros niños y a nuestros jóvenes que se ha herido al Señor gravemente, hijos. Y quieren un hecho real de la vida, de lo que está sucediendo, lo que hizo el gobierno de Siria. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno de Siria? Agarró unas bombas químicas estos días y no le importó un comino lanzarla en otra población siria donde había niños, jóvenes, hombres, mujeres, personas adultas, enfermos, y ellos murieron isofactamente, hijos, por culpa de tanto pecado, tanta maldad. Y no vayamos tan lejos, preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos portándonos bien? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios manda? ¿No le estamos causando dolor a Dios y a nuestra Madre del Cielo? ¿Le estamos causando dolor? ¿Quiénes, Padre? Ustedes y yo. Y entonces remojemos muy bien nuestra alma estos días en oración. Remojémoslo muy bien en penitencia, pidamos con un corazón abierto, supliquemos por Venezuela en esta situación que estamos viviendo, pidiéndole a Dios que se haga su santa voluntad para no seguir viendo lleno de dolor a nuestro Señor,
para no seguir viendo lágrimas de nuestra Madre del Cielo, que está derramando en la imagen hoy en este momento de Coromoto, y que no es la única imagen con la cual ella aparece llorando, ¿no? Es que hay muchas imágenes de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que aparecen llorando para asombro nuestro, hijos. Y en unas ocasiones aparecen llorando lágrimas de sangre. Por lo menos la de la imagen aquí bota lágrimas normales. Y han examinado y son lágrimas. Vamos a orar, hijos. Vamos a buscar el consuelo de nuestra madre. Vamos a unirnos con ella, que es la madre del consuelo, que es la madre que sabe lo que es el dolor. Y si usted en este momento o yo tenemos un dolor porque nos han defraudado, porque nos han traicionado, vamos a ofrecerle ese dolor. No crean ustedes que únicamente usted vive en estas decepciones, hijos. Tengo que decirle que nosotros los sacerdotes también vivimos eso. Hay veces nos traicionan, nos calumnian, nos causan dolores sin necesidad y siendo inocentes de todo lo que sucede, igual como muchas veces le toca a ustedes. Vamos a buscar en nuestra madre ese refugio, ese dolor. Y para los que tienen flojera y para los que vienen y están visitándonos, les invito a agarrarle cariño al Santo Rosario. Vamos a trillar ese rosario estos días en Semana Santa. Y si podemos hacer 3 rosarios como penitencia, hagámoslo, que eso es para bien nuestro, hijos. Y si podemos agregarle Via Crucis todos los días en esta Semana Santa, hagámoslo, que eso nos va a traer muchas bendiciones. Y pidamos por aquellos que se han alejado tanto y que le están causando dolor y le están destrozando el corazón a nuestro Señor Jesucristo y también a nuestra Madre del Cielo. No somos santos, hijo. Ni ustedes son santos. Todos estamos llamados en esta Semana Santa a orar y a pedir verdadera penitencia ante todas estas cosas nefastas que están pasando. Cuando yo vi el desastre del Putumayo, del cual oro en este momento a Dios por esa población del Putumayo, y cuando yo vi el plano aéreo del Putumayo, ¿sabe a quién vi? Vi a todo este municipio, pero María Ureña. ¿Y sabe qué me dije a mí mismo? Las condiciones están dadas, que lo mismo que pasó ya en el Putumayo puede pasar en este municipio, pero María Ureña, en Aguascalientes y en Ureña, y el desastre puede ser bastante grave. Vamos a orar, hijos. No le vamos a dar crédito a todos los que dicen maldad. Acompañémonos estos días en oración. Tratemos estos días, usted y yo, que no falte el rosario, y el que pueda hacer 3, hace 3, y el que pueda hacer el Santo Via Crucis, que haga el Santo Via Crucis. Pero vamos a ofrecerle ese ramillete de oración para que nuestra madre lo presente delante del Señor y sirva para el arrepentimiento, y sirva para la conversión, y sirva para que nosotros alcancemos la bendición. Y quien quita que el Señor de repente, viendo nuestro arrepentimiento, conversión y oración, y nuestro deseo de ser realmente hijos de Dios y buenos, se deje ver por alguno de nosotros. Hace un momento confesaba a una de ustedes, mis queridas damas, aquí de la parroquia,
que había prestado su colaboración, igual que algunas de ustedes lo hicieron, y le presento a Dios. Me decía: Padre, yo ayer veía en persona al Sagrado Corazón de Jesús. Yo veía en persona ayer al Sagrado Corazón de Jesús. Y yo pensé que estaba alucinando, Padre. Y me fregaba los ojos y volví a ver, y era el Sagrado Corazón de Jesús el que estaba viendo yo. Hoy vengo y me siento allí de nuevo y ya no lo veo, Padre. Vamos a pedirle al Señor hoy día de la Virgen de los Dolores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Pido a Dios Todopoderoso en este inicio de nuestra advocación de los dolores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las almas benditas del purgatorio, especialmente las más olvidadas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones que estamos presentando en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los bienhechores que se han unido de buena voluntad, mostrando lo mejor, hijos. Qué hermoso ha sido Dios con nosotros. Ha enseñado a esta parroquia a dar lo mejor desde su corazón y desde su pobreza. Eso es una tremenda enseñanza de Dios. Aprender a dar lo mejor que tenemos. No tenemos ni oro ni plata. No tenemos...